Soy ingeniera en control de gestión, egresada de Santo Tomás, y hoy responderé las preguntas más frecuentes de mi carrera y mi experiencia como tomasina. Estudiar en Santo Tomás fue una súper grata experiencia desde el principio. Yo sentía un montón de temor, porque volví a estudiar después de varios años, por lo tanto sentía un montón de temor de volverme a embarcar en una experiencia académica. Desde el principio, desde el primer semestre que encontré en Santo Tomás una red de apoyo súper importante. Bueno, el primer semestre me apoyaron muchísimo, sobre todo en materias que a mí me costaban mucho, con las que había tenido problemas anteriormente, como por ejemplo matemáticas. Ahí encontré que la mayor parte de los profesores en realidad se establece como una red en Santo Tomás de apoyo, en que los profesores como que se complementan entre ellos. Yo me acuerdo de haber tenido el primer semestre 6 ramos, y de esos 6 ramos los profesores actuaban como te digo, como una red, y al final logré avanzar y entender y adquirir los conocimientos de manera mucho más tranquila y con ese apoyo que todos los 6 profesores del primer semestre y todos los profesores del resto de la carrera me brindaron. El sello de Santo Tomás se basa en la relación con las personas. Y así como tuve mi experiencia durante toda la carrera de tener esta comunicación tanto con profesores como con el personal administrativo, como toda la comunidad, bueno, mis compañeros, toda la comunidad tomasina, eso me permitió, me entregó herramientas para que hoy en día en el trabajo que desarrollo, que es que tiene la base del trabajo que hago, es relacionarme con personas e intentar obtener de ellos información. Ellos me nutren de información, yo con eso controlo y reporto. Por lo tanto, las herramientas que adquirí, la experiencia que adquirí en Santo Tomás fue clave en ese sentido. Las principales conexiones que tengo hoy en día, mis mejores amigos, vienen de Santo Tomás. También ahí tuve una red de apoyo entre compañeros. No hay un espíritu de competencia en Santo Tomás, hay un espíritu de colaboración, que yo creo que eso es principalmente por el sello que te transmiten todos quienes trabajan, funcionan en Santo Tomás, y uno como alumno adquiere ese sello y ese espíritu de colaboración. Lo que más puedo destacar en realidad de Santo Tomás, de las muchas características muy bacanes que tiene, son los docentes. Los profesores son lejos lo que yo más destacaría. Yo y la mayoría, o sea, mis compañeros, todos, establecimos una relación súper cercana con los profesores, porque ellos de verdad te brindan un apoyo muy cercano, se preocupan mucho de que todos avancemos al mismo ritmo, tienen una disposición increíble de responder preguntas. Bueno, yo fui alumna vespertina, por lo tanto, el apoyo de los docentes era fundamental, porque es muy fácil en el vespertino que alguien baje los brazos, se rinda a la mitad de la carrera, pero ahí estaban los profesores para darnos ánimo, decirnos, alentarnos a que podíamos, aun cuando es más difícil, porque llegas del trabajo cansado, y los profes tenían mucha empatía con esa realidad que teníamos nosotros como alumnos vespertinos. Así que ahí alentándonos a que podíamos llegar hasta el final, y eso fue una de las bases y fue fundamental en mi experiencia. La mayoría de ellos, ingenieros en control de gestión como yo, por lo tanto, ellos compartían sus experiencias con nosotros y también nos brindaban ciertas directrices dependiendo de la habilidad de cada uno. Dependiendo de la habilidad de cada uno de nosotros como alumnos, ellos más o menos nos orientaban hacia dónde nos podíamos desempeñar en el futuro, compartiendo sus experiencias laborales y lo que nos permitía a nosotros tener cierto avance o cierta noción del mundo laboral a través de sus propios ojos. Impactó muchísimo porque, primero que todo, Santo Tomás tiene su forma de enseñanza está enfocada en lo práctico, en llevar a la práctica todo lo teórico que se enseña, digamos.
Por lo tanto, bueno, un ejemplo de eso es que nosotros como ingenieros en control de gestión tuvimos la oportunidad durante la carrera de asesorar a emprendimientos reales, a emprendedores reales, haciendo un levantamiento de procesos de sus empresas, profesionalizando sus empresas. En general, los emprendedores como que le dan nomás con su emprendimiento, con los que ellos saben hacer, pero no se preocupan mucho de lo administrativo. Por lo tanto, nosotros los asesoramos y los apoyamos en ese sentido. O sea, esa experiencia me permitió saber hoy en día cuáles son las herramientas que son aplicables para cada proceso. Ejemplo, herramientas como tableros de control, Balance Scorecard, que son herramientas que se aprenden en mi carrera, con qué enfoque aplicarlos y dónde y cuándo aplicarlos. Y eso es lo que hoy en día, lo que yo hago en el día a día, porque trabajo en proyectos. Por lo tanto, todo ese tipo de herramientas me apoyan mucho, mucho el trabajo que hago hoy en día. Bueno, primero que todo, yo creo que un egresado de Santo Tomás tiene herramientas más prácticas para enfrentarse al mundo laboral. Segundo, está la relación, o sea, están los valores que se adquieren en Santo Tomás que tienen que ver más con la relación con las personas, que eso es fundamental. O sea, en realidad es el complemento, lo que hace diferente a un alumno de Santo Tomás es el complemento que existe, lo teórico, lo práctico y lo valórico, ese complemento que existe, que se nota en los egresados de Santo Tomás, es lo que nos hace diferente, sobre todo por el enfoque valórico. Obtener de esa persona a lo mejor la información que uno busca, el resultado que uno espera en el ámbito laboral, pero entendiendo a esa persona como individuo y respetándolo como individuo. Yo creo que esa es la base de un alumno, de un egresado de Santo Tomás. Y eso complementándolo con el aprendizaje, que es súper potente, y además complementándolo con este acercamiento que tenemos durante la carrera al mundo laboral, al mundo práctico. Bueno, una vez egresado como ingeniero en control de gestión, bueno, la carrera tiene una aplicabilidad infinita porque el control está en todo. Todas las empresas, todas las industrias, todas las compañías necesitan control. ¿Por qué? Porque le permite a una empresa... Bueno, el control permite corregir desviaciones a tiempo, antes de que se vuelvan un problema gigante para una compañía en particular. Por lo tanto, el control es aplicable a todo y un ingeniero en control de gestión se puede desempeñar en cualquier industria, en cualquier tipo de empresa, en cualquier área. Área de contabilidad, yo trabajo en proyectos, conozco ingenieros en control de gestión que trabajan en recursos humanos, es aplicable a cualquier área y a cualquier compañía. Yo, por ejemplo, trabajo en minería, tengo compañeros que trabajan en el rubro bancario, es aplicable a todo. También permite las herramientas que entrega tanto, Santo Tomás, también permiten que uno pueda, si uno quiere ser independiente, también permiten desarrollar las habilidades como independiente, asesorando empresas, también como emprendedores, porque en Santo Tomás se entregan además muchas herramientas para poder emprender. Hay varios ramos que permiten, si una persona tiene el enfoque más de emprendimiento, hay un montón de herramientas administrativas que se entregan que permiten desarrollarse en ese ámbito si así uno lo quiere. Hoy día yo trabajo en una empresa minera, en un proyecto minero. Me he desempeñado desde que salí de Santo Tomás en proyectos, por lo tanto, como decía antes, es muy aplicable a los proyectos porque permite, los proyectos son muy dinámicos, entonces las herramientas de control permiten que en este ambiente tan dinámico y tan cambiante, permiten que las desviaciones y algún error que se pueda estar cometiendo no se convierta en un problema o no se vuelva grande y se pueda corregir en esta bataola que es un proyecto. El hecho de haber asesorado o de haber trabajado en casos reales, asesorando, por ejemplo, a emprendedores, permite que uno sepa levantar procesos y establecer una empresa de forma profesional desde el principio, ¿ya? Y no tirarse con un emprendimiento sin, por ejemplo, medir cuánto es el
es el cuánto me va a costar el proyecto, cuánto van a ser mis ingresos, cuánto van a ser mis egresos, todo eso, las herramientas que uno aprende, las herramientas administrativas que uno aprende en control y gestión, permiten que uno levante procesos, pueda levantar una empresa, pueda levantar un emprendimiento de manera profesional desde el principio. Santo Tomás fue un soporte fundamental porque el enfoque práctico que tiene en la carrera es un aporte fundamental porque permite que uno salga de la carrera ya teniendo nociones del mundo laboral.